Gracias, Bernardo. Es un placer estar aquí en el Club Revolver. Yo era socio de esto hace como 60 años. Y había lindas canchas de tenis que no sé dónde están. Y saludos a los embajadores presentes, a todos ustedes, ministros, Joey y todos. En realidad, el Perú con Mistura progresa, porque Mistura es un emblema de la comida peruana, de cómo se ha ido desarrollando. Hace 100 años no se hablaba mucho de esto, hace 50 tampoco, y es solo en los últimos 15 o 20 años que realmente ha habido este impulso que empezó cuando Meche era ministra de Comercio y Turismo. O sea que ella tiene una parte en todo esto y la felicitamos por esa parte. Y como dijo Bernardo, necesitamos en Lima un campo ferial. En Estados Unidos, cada pequeña ciudad en el Midwest tiene su campo ferial, donde hay una feria agrícola, donde uno ve las vacas, los venados, los conejos, los chanchitos, las ovejas, todo eso. Y yo que sepa, en Lima no hay campo ferial, ¿verdad? No hay. Entonces tenemos que crear un campo ferial donde irá Mistura, irá una feria agrícola, irán muchas cosas. Entonces, y Meche ya tiene la idea dónde debe ser, no lo voy a revelar. Pero, hay Lima Norte, pero hay Lima Centro también, hay La Victoria, hay La Videna, hay muchos sitios. Veremos a dónde, pero tiene que ser un lugar bien accesible. Y por eso estamos trabajando tanto en hacer que Lima sea una ciudad mejor. Esta mañana inauguré un foro sobre ciudades sostenibles y les hablé de autos eléctricos. Todo eso parece una locura, pero el Perú tiene un superávit de electricidad hoy, 7.000 megas extra que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, en Lima, por ejemplo, tenemos 200.000 taxis, que hoy muchos son a gas, pero podría ser mejor todavía si fueran eléctricos. Y tenemos que ir pensando en crear estaciones de recarga eléctrica. Y toda esta contaminación que la respiramos un poquito aquí por los humos que se van contra el Cerro San Cristóbal y están contenidos ahí, todo esto debería desaparecer. Y en 15, 20 años Lima será una ciudad linda, impoluta, con su tren de cercanía, su metro, transporte público limpio. Pero en realidad eso no, nada tiene que ver con Mistura. Sí tiene algo que ver, porque yo creo que en el Perú podemos combinar nuestra cultura originaria, que tiene más de 5.000 años, con el medio ambiente limpio, con la belleza natural que está a pocas horas de aquí. O sea, subiendo por aquí, hay glaciares allá arriba. Si la carretera central fuera más eficiente, en 2 horas se llega a los glaciares. Ahora son como 4. Y podemos combinar eso con comida, turismo,
decimos como una gran ambición que queremos traer 7 millones de turistas. Hoy tenemos 3.5. Pero yo les digo, Wisconsin Dells, que es un parque de diversión en Wisconsin, al norte de Chicago, tiene al año 7 millones de visitantes. Un parquecito. Entonces, 3.5 no es nada. Tenemos que pensar en 7, 10. Pero para hacer eso, tenemos que destrabar el aeropuerto que nos hemos demorado 15 años desde que yo empecé a promover la compra de los terrenos ahí para la segunda pista. Empecé eso en el año 2001. Estamos en el 2017, 16 años después, y todavía no está el aeropuerto, ¿no? La carretera central, de la cual hablamos. Venimos hablando de la carretera central desde que yo era chico y subía en colectivo a Huancayo. Entonces, que Mistura sea un símbolo de lo que se puede hacer, del progreso rápido, pero con sabor y con gusto. Felicitaciones. ¡Viva Mistura! ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.